Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a Skin Club, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! Que no, tío. Es que no puede seguir esto así, jaja, ¿no? Que os digo 10.000 me gusta, os quedáis en 9.391, pero ¿qué pasa aquí? ¡Barfois! Bienvenidos a nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy al canal para reaccionar a movidas random de Counter-Strike, donde posiblemente el 80% del vídeo que veamos sea de unboxing de cuchillos. Podríamos hacer un vídeo personalizado, ¿no? Donde solo saliera yo abriendo cajas y tocándome cuchillos, pero lo veis ya habitualmente en el canal. Así que el día de hoy, recopilación por el bueno de Speedy. Todo el contenido sacado de este vídeo recopilatorio viene de muchísimos vídeos de una persona que os dejo en la descripción llamada Chrono Jinger. Así que echarle también un vistazo porque tiene un porrón de vídeos. Por otro lado, Skin Club, descripción, comienza el nuevo mes. Así que, pues nuevo sorteo, no sé lo que hay, pero bueno, que ya sabéis, los depositantes entres en el sorteo mensual de algo tochísimo. Y ahora bien, chavales, 10.000 me gusta en este vídeo para una siguiente recopilación de cuchillos guapos. He empezado a verlo y lo primero no es una recopilación de cuchillos, pero bueno, es espectacular la jugada, así que creo que nos va a doler en nada. Envious Happy. Segunda. Tercera, a través del humo, dos de ellas. Recarga la bestia. Se vuela al cuarto. Y va la random y se vuela al quinto. La había visto y me he vuelto loco. Recopilación de cuchillos, vamos a ver qué es lo que tenemos. Padre Gaben, por favor. O sea, le dice el colega, di padre Gaben, por favor. Se parte y lo dice. No te creo. Un vanilla, es precioso el cuchillo mariposa vanilla. Me encanta. Bueno, vamos con el siguiente, Prisma Case. Que consigue un estileto rubín y se da cuenta. ¡Qué grande! ¡Qué crack! Había cerrado y le daba igual todo. Bueno, CS20, lo odio, tío. Nunca me ha caído un Clashing Knife. Así de rápido, hermano. Tela escarlata, tío. Precioso, mola mucho este cuchillo. A mí me gusta, sé que hay un montón de vosotros que la forma del cuchillo es como ¡qué asco, no lo quiero! A mí me encanta. ¡Oh! Ni lo celebra. 165. Esto es un casino. Spectrum Case. Me ha petado un huevo, o sea, no ha celebrado nada. Tío, ¿por qué no meten esto en Counter-Strike? Que tengas la opción, ¿sabéis lo que es? Lo paro porque sé que hay muchos de vosotros que no lo sabéis. Hay en algunos países del mundo donde abrir cajas está literalmente prohibido. Lo mezclan como con probabilidad, casino, algo así. Como está prohibido, lo que hacen es que tú, al abrir una caja, en vez de abrir y ver, dar vueltas, te muestra el objeto sin que hayas comprado ni siquiera la llave. Te cae un cuchillo, compras la llave y te llevas el cuchillo, es la hostia. Venga, vamos a ello. Recién fabricado, Marvel Fate. Wow, caja de gama 2. Aquí es donde se vienen las hostias, eh. Los Bayonetta Lore, los Carambil Lore, los Rubí, los Zafiro. Se vuelve loco, está bebiendo un gama Doppler. Está Traffic Knife gama Doppler. Fuck my life. Y debe estar en recién fabricado. Bueno, vamos con otro cuchillo mariposa. Apuesto. Un Fate. Es lo típico, o sea, lo último que está dando son Fate. ¡Buah, han reventado! ¡Oh, Dios! Ha reventado el ordenador. Ha reventado el ordenador. Le ha caído un cuchillo, ha reventado el ordenador. Me parto. Please stand by. ¡Qué bueno, tío! Venga, vamos con el siguiente clip. Cuchillardo. Qué bonito es, tío. Qué bonito es, en rubí. Me costó a mí 4.500 pavos. Y lo tiene este pavo con 2,2 euros. 2,2 euros. Me duele el pecho.
Oh, la nueva caja. Fácil. Sí, sí. Fácil. Un Blue Steel, ¿no? Creo que está en alemán. Creo que es un Blue Steel. Qué cabrón, tío. No mames. Bueno, ha pasado rato. Un Paracord Knife. Un Paracord Knife. Prácticamente seguidos, con 10 de diferencia. Tío, ¿por qué la piña cierra la caja en vez de verlo girar? ¿Sabéis lo bonito que es verlo llegar el amarillo, tío? A mí me encanta. Otro CS20, tela escarlata. Está soltando muchos tela escarlata últimamente, así que... Y con la tela en medio, eso cuesta pasta, ¿eh? Está un poco reventado, creo. Estos cuchillos recién fabricados, los Crimson Web, cuestan una pasta. Un dineral. Bueno, guantes. Amphibious. Qué gracioso el colega cuando se ha enterado. Unos anfibios, tío. Wow. ¿Otros guantes? King Snail, los blancos. Wow, 584. Bastante desgastado. Están guapos esos guantes, tío. Nunca los he tenido los blancos y creo que quedan bien con todas las armas. Otros guantes. 509, los Fade. Prisma 2 case. No se ven casi rojas ni rosas con esta track, ¿eh? Estos openings son a muerte. Oh, qué bonito, tío. Parecía zafiro, por el azul. Parecía zafiro, pero es un Doppler normal. Está espectacular. Esta track knife, esta track talón Doppler. Precioso. Parecía zafiro, ¿eh? Qué azul más azul molón. Qué azul más azul. Venga, comentarios, chicos, reíros. Si estáis en vuestro deber, podéis hacerlo. Otro amarillaco. Anuder. El ultravioleta, 96 pavos. Bueno. Dos seguidos. Dos, cuatro, seis, ocho cajas de por medio, tío. La croma caja. Buah. Esta croma a mí me encanta. O sea, los objetos que tiene la croma son una mierda. Pero los cuchillos... Es un Black Pearl. Es un Black Pearl. Es un jodido Black Pearl. Y el precio no está bien. Un Black Pearl. Esto costará 800 pavos, 900. Wow. Oh, Invernal Offensive. Esta es la de la M4A4 Asimov. M4A4 Asimov. Oh, qué mierda. Pobre chaval. En esa caja que te caigan cuchillos muy jodidos. De las cajas más antiguas que tienen una probabilidad de mierda. Y está la M4A4 Asimov que cuesta una pasta. Cuesta como 200 pavos en un estado regulero. Se puede ir a 300 fácil en buen estado. Venga. Siguiente cuchillo. Mananem, como sea bueno, te muteo, te lo juro. Bayoneta Lore recién fabricado, precioso, ¿eh? Este me cayó a mí, me cayó. Ha subido de precio, ¿eh? A mí me costó 1000 pavos y ahora cuesta 1100. Ha subido todo en Counter-Strike. O sea, el que tenga skins en 2014, cuesta una pasta ahora mismo. Lord Gaven. Qué bonito el rubí. Rubí, tío. Un alfanje rubí. No es feo, ¿eh? Este lo he tenido azul y me gustó mucho en zafiro, pero en rubí me mola. Me mola mucho porque el mango también es de ese color. Oh. Zafiro, tío. Joder, macho. Hostia, lo que cae esto a diario. Esto es de locos. Wow. Mi cuchillo favorito. Están gritando tanto que se colapsa el audio, chaval. Es precioso, Fatorini. Una calaurel, tío. Abriendo una caja. Una caja, tío. Una caja, un cuchillo. ¿Y qué cuchillo? Oye, ¿qué vídeo más? Toma, toma. No da tiempo a asimilar todas las hostias. No da tiempo. Venga, otro amarillo. Si es que ya es lo normal. Amarillaco. Oh, con esta atrás recién, seguro. 175 pavos. ¡Ah, es el mismo! ¡Es la siguiente arma! ¡Es la siguiente arma! Bonus clip, cuidado. Se prendió la wea. Nice, it's not sandwich. Fuck, curva team.
Why are you speaking when you're dead? Shut the fuck up! No, I'm muted. Every time you're speaking, sandwich, only one time info! What is this? I said he was sandwich, he was last seen in sandwich, dude. Fuck! Can we lose like a form? Sandwich! Resumen de todo, que le han dicho 27 millones de veces que estaba en la posición de sándwich. Cuando él decía que no, historias varias. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón la recopilación. Recordad dejar vuestros me gusta, que hay que pasar los malditos 10.000 para un nuevo vídeo. Y si no lo habrá, nos vemos. Adiós.